Soy Miguel Ximénez Bembún, pro staff de Pulsar, y estamos aquí hoy para hacer una ronda de un cochino, o intentarlo al menos, probando el nuevo equipo de Pulsar, en este caso el Helion 2 XP50. Este equipo superficialmente es prácticamente idéntico al modelo anterior, tanto en diseño como en tamaño. Tan solo tiene el botón del encendido y apagado en azul y la tapa o cubierta protectora un poquito más sólida, con lo cual nos ayudará a protegerlo siempre más el equipo, ¿no? Pero la principal novedad fundamental del XP52, del Helion 2, digamos, es el nuevo sensor térmico que Pulsar ha preparado para este equipo, con un NET inferior a 40, ¿no? A 40 milikelvins. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en realidad, cuanto menor es esta variable, la imagen o la calidad de la imagen es mejor, ¿no? Porque el NET lo que te mide es la capacidad que tiene el sensor de generar buenas imágenes. Entonces, por ejemplo, un NET 80 significaría que, bueno, que esa imagen, digamos, sería aceptable. Un NET de 60 sería ya suficiente. Y de 40 o inferior a 40, como es el Helion 2 XP50, digamos que sería excelente. Otra de las características importantes de este aparato es el Image Boost, que lo que te permite es una claridad y una precisión y una nitidez de imagen mucho más amplia o alta que en el modelo anterior, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver los animales y lo que es el propio contorno del animal, pues antes queda un poquito más difuminado, ¿no? Y con esta opción, que yo siempre aconsejo tenerla activada, y que hay que activarla en el menú y darle al on, se ve todo mucho más preciso y nítido, ¿no? Otra de las características de este equipo y producto de la tecnología AMOLED es la pantalla Super AMOLED, que aparte de ahorrar energía, tienes un campo de visión más nítido, ¿no? Donde sobre todo resalta los colores. Esto es muy importante a la hora de cada cazador. En este sentido tiene unas preferencias, y en la paleta de colores elegiremos el color que más confortable estemos, ¿no? Esto te permite tener unos colores mucho más vivos, ¿no? Con lo cual ayuda mucho a la detección del animal. Bueno, estamos yendo ahora ya al cazadero. Parece que es un poco pronto, pero ya está un poco fresco y nublado, y yo creo que a lo mejor los bichos los podemos ver antes. Esta mañana hemos estado y hemos visto algunos signos, que bueno, algunos roscaderos, alguna huella también grande, y a ver si tenemos suerte, ¿no? Con ayuda de, por supuesto, del Helion 2.
Estamos en la encima de un grupo de cochinos. Creo que hay uno muy bueno. No sé, hay muy poca luz, a ver cómo lo verá la cámara, pero yo creo que merece la pena. Vamos a ver si somos capaces de entrarle. Conseguido, por fin, ya es nuestro. Gracias. Hemos tenido ahí un momento de duda porque estaba con dos más jóvenes, ¿no? Había una piarilla, había dos más pequeños y estábamos ahí con la duda, pero bueno. Hemos usado el XP50, ¿no? El Helion 2, que es. Bueno, una maravilla, que te ayuda a no equivocarte. Precisamente para eso están esos aparatos, ¿no? Yo creo, en mi opinión, ¿no? Eso es, la verdad que vamos, que hemos elegido perfectamente y te evitas el matar cualquier animal que... Pues por el que no vamos detrás. Fíjate, es un cochino, pues precioso. Precioso. Que ha acabado, abrochado. Nada. Fenomenal. Sí. Qué gozada. Pues nada, que millones de gracias. Pues nada, millones de veces, que se suele decir. Acabamos de llegar a la casa y ya hemos traído el cochino para en la
Salaeris pithesta. Y lo curioso ha sido que justo antes de llegar hemos visto un veno impresionante que hemos podido grabar con las cámaras, yo creo que sí, y sobre todo hemos hecho la comparativa para que se vea la diferencia entre el modelo 2, el León 2 XP50, y el anterior, el Ellen 1. Creo que lo hemos podido grabar muy bien y se debe apreciarse, pues bueno, bastante diferencia, ¿no? Un venado espectacular, que luego lo veréis.